Mi querida Mónica, ¿ya tienes invitado aquí en el foro? Ya está aquí, claro, un actor con gran experiencia en películas, series, telenovelas. Lo recordamos, por supuesto, en cintas como La Segunda Noche, Cinco Días Sin Horas, La Dictadura Perfecta. En televisión lo vimos en Cuando Seas Mía, Drenaje Profundo. Me encantó. Entre otras, muchas, muchas otras. Gracias por mi pelo. ¿No? Juan Pablo Medina aquí con nosotros. Un aplauso, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a hacer la entrevista ahí en la playa que estaban. Pues fíjate que nos hubiera encantado llevarte al veranú que hicimos. Ya me hace falta porque sí tengo, pero, tengo color. Pues no, ¿y sabes por qué? Porque estás trabajando mucho. Este hombre está trabajando tanto en México. Uno de los mejores actores que tenemos. Y promocionado justamente hoy viernes. ¿Ya es el estreno? Hoy se estrena Casi Una Gran Estafa en más de 400 salas toda la República. Y bueno, invitar a la gente. Siempre tratamos de recordar que el primer fin de semana es muy importante porque a partir de pues cuánta gente vaya, se quedan las copias en el cine o las quitan así. Entonces, pues es una película, la hicimos, nos divertimos muchísimo. Es una comedia de enredos, muchísimos actores. Y este... Y bueno, yo me divertí. Fíjate que tú comentabas en alguna entrevista que es importante y que ahorita la gente quiere ver comedia. Sí, creo que afortunadamente la gente está respondiendo al cine mexicano. Sobre todo las comedias, digo, están pasando cosas tan feas en el mundo que tienes que darte el tiempo de ir al cine, hora y media, a relajarte, a divertirte. Esta no es en particular una comedia romántica, es una comedia de enredos. Entonces, te puedes identificar con muchas situaciones, muchos personajes, hay miles de cosas que pasan, entonces está... Muy, muy divertido. Fíjate que estás, bueno, tenemos ahora, este día, por supuesto, este estreno, que es un proyecto que a ti te enamoró de alguna manera. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo más complicado de esta filmación para ti? A mí cuando, pues, normal, te mandan un guión y te invitan a hacer las pruebas. Y tiene como esta cosa de comedia, además, como tintes de farsa. Y me pareció, pues, un buen reto. Conocí al director. En un principio iba para otro personaje, le dije, oye, pues me gustaría hacer este otro, entonces probamos y al final pues hubo química con el director y nos comentó que iba a hacer casi toda la película con plano secuencia, quiere decir que es una misma toma. Muy y no hay ¿eh? Cortes, entonces también era un reto más. ¿Sí? Y me tocaba trabajar con Adriana Paz, que pues multipremiada, y ella también estaba como muy entusiasmada de no hacer el típico personaje que hace como películas muy crudas, muy intensas, de hacer algo más relajado, más divertido. Sí. Entonces, fue una experiencia increíble. Y fíjate, además de esto, y que es muy importante, ¿no?, esta promoción, estás trabajando tanto también por la serie Paramédicos. Paramédicos, que quiero que me hables también un poco de este personaje y que lo están haciendo aquí en México. Sí, lo hacemos en México. Es una serie que a mí me encanta muchísimo. Los directores y productores, Fer Robsar, Alejandro Lozano, me invitaron desde la segunda temporada. Y bueno, trabajar, representar a la Cruz Roja Mexicana, de verdad, es un honor. Y son casos reales que nosotros los actuamos ahí. Entonces, pues están los paramédicos ahí. Es un trabajo impresionante lo que hace la Cruz Roja. Oye, entonces, Juanpa, tratamos de honrar un poco eso. ¿Tuvieron entrenamiento con ellos? ¿Vieron casos reales para poder hacer estas situaciones? Sí, salimos con ellos en las ambulancias y vimos... ¿Qué ha sido lo que más te impresionó, lo que más te impactó? Híjole, el día que salí tuvo un accidente así como de varios coches y muchísimos lastimados, muchas ambulancias, y pues ahí tratando de ayudar en lo que se pueda. Y el poder que tiene el paramédico de llegar y es el primero que llega a la escena, el primero que tiene que tener la capacidad de reaccionar y salvar vidas, ¿no? Entonces es, de verdad, es algo que admiro mucho. Una preparación que tenía que tener. Es un proyecto padrísimo. Fíjate que estuvo aquí Christopher... Von Uckermann. Von Uckermann, hay que decirle el Von. El de Rebelde, ¿no? Sí. Mira que yo quité eso cuando él me dijo, ok, no digamos Rebelde, te lo prometo que ya no, porque está haciendo su revolución de los ciegos. Pero él dice, a ver, dime tú, porque él opina que le gusta más hacer cine que series. ¿Por qué? ¿Y tú cómo lo consideras? A mí me gusta, la verdad, hacer cualquier cosa. O sea, desde televisión, cine, teatro, creo que todo tiene, son diferentes géneros, todo tiene su encanto. El cine, la gran diferencia es que se toman mucho más tiempo en cada secuencia. Sí, claro. Se ensaya más la iluminación y tienes como más trabajo. En las series, pues tienes que tener la capacidad de resolver, porque son más escenas, es más memoria y es... Pero el cine, la ventaja que tiene es como que es más cuidado. Ahora, el teatro, pues, es lo más lindo, ¿no? Porque claro, es en vivo y
y hay que estar ahí. Vienen los premios Fénix el próximo 6 de diciembre, que es lo mejor al, ¿no? Este apoyo al cine ahí iberoamericano. Sí, y que por primera vez van a premiar series. ¿Tú cómo consideras esta decisión? Muchos lo critican, muchos están de acuerdo. No, a mí me parece que está muy bien. Uh-huh. Creo que se está abriendo muchísimo, hay muchísimos proyectos muy interesantes en México y creo que se tiene que voltear hacia ese lado y premiar, y creo que está muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho. Gracias a ti por invitarme. Ahorita vas, miren, y aparte anda él solito manejando aquí en el tráfico entre sus filmaciones todo bien. Lo que tiene que hacer. Gracias por estar con nosotros. Gracias y quiero que invites nuevamente al público a ver la película. No se pierdan hoy Casi una gran estafa en casi todos los cines, 400 salas, se van a divertir mucho. Soy Juan Pablo Medina y gracias por invitarme. Gracias, Juan Pablo. Un besote. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias.